Muy buenas, damas y caballeros, y aquí me tenéis un día más en la sección Descubriendo con Alex. Y bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. El otro día reaccioné a Franco Escamilla con el monólogo, que la verdad es que me reí un montón, y desde entonces me habéis inundado a mensajes diciendo que tengo que reaccionar a Teo González, que es otro humorista. La verdad es que no tengo ni idea quién es Teo González, pero lo que más me ha llamado la atención es que todos vosotros me habéis dicho que tengo que reaccionar a chistes gallego. Y yo, ¿gallegos? ¿Gallegos España? Yo soy de España, ¿a qué estamos esperando? Y bueno, voy a intentar ver el vídeo de un tirón, sin hacer cortes. Yo la verdad no sé si esto tiene derecho de autor y me van a tumbar el vídeo o qué, pero bueno, vamos a intentarlo. ¡Al lío! Chistes gallegos, Teo González. Venga, vamos a ello. ¡Venancio! ¿Qué pasó, Manolo? Dijo, oye, qué fresca está la mañana. Digo, pues como no, el de hoy. Vale, vale. Dijo, oye, ¿y qué es depilar? Dijo, pues quitarse los pelitos de uno por uno. Ahí vamos a echar la copa, dije, anda, ¿no? Habla como los gallegos, estaban sentados en la barra y de repente dice, Manolo, ¿qué pasa, Venancio? Dijo, anda, mira, voltea del otro lado de la barra y abajo en las botellas hay dos tíos igualitos que nosotros. El otro muy despistadamente voltea al otro lado de la barra. Dijo, oye, no solamente están iguales, andan hasta vestidos igual. Dijo, oye, pues vamos diciéndole salud. Venga. ¿Salud? Dijo, mira, han contestado el saludo. Justo, va a ser un espejo. Vamos para allá y jugamos un 4 de dominó. Venga, vamos. Se levantan de los bancos. ¿En qué va? Dijo, ah, no, espérate, ya vienen ellos para acá. Ay, llegó el cantinero y empezó, gracias, gracias. Esto ha sido bueno. Llegó el cantinero y empezó a limpiar el espejo que estaba detrás de la barra. Lo empezó a limpiar. Dijo, coño, ¿lo limpias tú o lo limpio yo? Y dos gallegos también que naufragaron y sobrevivieron en un iceberg. Manolo, ¿qué pasa, Venancio? Dijo, estamos salvados. Dijo, ¿por qué? Dijo, ahí viene el Titanic. Ahí viene el Titanic, dime. ¿Qué te puedes esperar? Qué malo eres. Yo platicando yo chistes eres. Así, que se para un tipo del pueblo. Y dice, oye, a ver si ya le cambias de nacionalidad. Que nos haga rabo de bajada. Yo vengo desde Galicia, España, este país extraño para mí, como es Colombia. Y lo empiezan a uno, como decimos allá, joder, ándale, que te pego. Pues todos lo hacemos en broma. Lo hacemos por divertirnos un poco. Dijo, mire, cambie de nacionalidad y todo el mundo en paz. ¿Le parecen bien de japoneses? Ande, cuente usted de japoneses. Va. Este era un japonés que se llamaba Venancio. Venancio, dime. Ay. Con el pelo gallego, Ay, el que llegó al doctor, Venancio. Doctor, me duelen mucho los riñones. Dijo, ¿has miau? ¡Miau! Hostia. Hostia, este hombre es muy bueno, ¿eh? Llegó al cine, dijo, oiga, me da un ticket para entrar al cine, un boleto, ¿no? Tenga usted. Y de rato regresó, dijo, oiga, me da otro ticket para entrar al cine. Dijo, oiga, me da otro ticket para entrar al cine. Y de rato, oiga, me da otro ticket. Dijo, oiga, Pérez, ¿usted es revendedor de boletos o qué? Dijo, no. Bueno, viene acompañado con la familia. Dijo, no, vengo solo. Dijo, ¿entonces para qué compra tanto boleto? Dijo, es que el de la puerta siempre que llego me lo rompe. ¡Ay, no, madre mía! De veras. ¡Hostia! ¡Doctor! ¿Cómo han salido las cosas con mi mujer? Dijo, mire, su mujer está bien, pero al niño le tuvimos que poner oxígeno. Dijo, yo quería que se llamara Manolo. Había un tío... Gracias. Manolo es un nombre muy español, ¿eh? Había un tío que tenía un sobrino. Se parte el culo. Ya las cosas que pasan, de veras. Iba saliendo aquí y para un taxi. ¡Taxi! Dígame usted. Dijo, lléveme usted al aeropuerto que voy a Madrid y de Madrid a Galicia. Ya van al aeropuerto, ¿no? Dice el taxista, dijo, oiga, ¿y qué tal son los gallegos para las adivinanzas? Dijo, hombre, somos buenísimos. Todas las adivinanzas no las sabemos. ¿De verdad?
Claro. A ver, dígame usted. ¿Quién es el hijo de mi padre que no es mi hermano? ¿El hijo de mi padre que no es mi hermano? El hijo de vuestro padre que no es tu hermano. Sí, el hijo de mi padre que no es mi hermano. Coño. Que no sé. Pues yo. El hijo de mi padre que no es mi hermano soy yo, coño, vale, qué bueno está esto. Vale. Llega a Galicia. Manolo, ¿qué pasa, Venancio? Ven acá, ven. ¿Qué tal es para las adivinanzas? Dijo el mejor del pueblo. De veras, claro. Te echo una, dijo, anda, venga, ándale, venga. A la macho, jolines, venga la hostia. Dijo, a ver, dime tú, ¿quién es el hijo de mi padre que no es mi hermano? Claro. Dijo, el hijo de vuestro padre que no es tu hermano. Sí, el hijo de mi padre que no es mi hermano. Dijo, coño, que no doy. Dijo, ni vas a dar, es un taxista de Santa Fe de Bogotá. Este, qué bueno. ¿Cómo estás, hijo? Bien. ¿Y qué traes que andas tan contento? Dijo, me he comprado una vídeo. ¿Una qué? Una videocasetera. Dijo, anda, ¿y con qué te la habéis comprado si tú estás muy pobre? Dijo, vendí la tele. ¿Cómo lo vas a gastar? Enviarme un rompecabezas en tiempo récord. Dijo, hombre, ¿cuántas piezas de rompecabezas? Dijo, 250 piezas. ¿Y en cuánto tiempo lo armasteis? Dijo, en 11 meses. Y dijo, oye, 11 meses se te hace tiempo récord. Digo, pues en la tapa decía de 1 a 3 años. Pues mira, ya me lo sabía, ya lo había escuchado. Yo me he comprado 10.000 palomas. Y el otro le dijo, ¿mensajeras? Dijo, no te exagero. Fueron 10.000 palomas. Siguen caminando bueno por la calle los dos. Ven un letrero al fondo que dice, aceros inoxidables. Dijo, ¿cómo ves, Venancio, nos hacemos? Ay, madre mía. Imagínate en la Plaza de Toros. La Plaza de Toros ahí, ¿no? Muy español los toros. Y de repente uno al otro dijo, hombre, agárrate de la butaca, ponte un cinturón de seguridad o algo, pero cérrate al asiento. Dijo, ¿por qué? Dijo, ¿no oíste que le van a dar una vuelta al ruedo? Hombre, se va María de Madrid. Me estoy muy contento porque acabo de recibir una carta. Una carta de mi madre. La voy a leer para ustedes. Vamos a ver la carta. De tantos a cuantos por cuantos. Querido hijo, te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. Te escribo despacio porque sé que tú no puedes leer a prisa. Se queda absurdo. Cuando vengas, qué bueno, no vas a reconocer la casa porque nos hemos mudado. Por fin hemos podido enterrar a tu abuelo. Encontramos el cadáver ahora con lo de la mudanza. Estaba dentro del armario desde aquel día que nos ganó a jugar a las escondidillas. ¿Te acuerdas? Hoy tu hermana Camila ha tenido un bebé. Pero como todavía no sé si es niño o niña, pues no te puedo decir si eres tío o tía. O tía. Al que no hemos visto por acá últimamente es al tío Venancio, quien murió totalmente el año pasado. Murió totalmente. ¿Te acuerdas de tu primo Pacorro, el de Pamplona, que siempre creyó que era más veloz que los toros? Los Sanfermines. Ya comprobó que no. Le cogieron los toros los Sanfermines. El que me tiene preocupada es tu perro, el Bobby. Ya que le ha dado por perseguir coches que están estacionados. Y cada vez está machazo. ¡Ah! Se pega con los coches. Por fin te les ocurrió a las embotelladoras de refresco poner un letrero en las corcholatas que dice, ábrase por aquí. El otro día tu hermano, el Curro, cerró el coche con seguro y dejó las llaves dentro. Jolines. Tuvo que ir hasta la casa por un duplicado para poder sacarnos a todos que estábamos encerrados. O sea, qué bueno. Perdona la letra mala y las faltas de ortografía, pero me cansé de escribir y ahora le estoy dictando a tu padre y ya ves cómo es de burro el inútil. Acaba de poner un buen negocio donde se pintan casas a domicilio.
Hostia, qué hombre más bueno, por favor. Hijo, esta carta te la mando con tu primo Manolo, que mañana va por allá. Ojalá puedas ir a recogerlo al aeropuerto. El otro día estábamos en un centro comercial y nos tardamos como 3 horas en salir, ya que cuando estábamos a la mitad de las escaleras eléctricas... Se pararon. Se fue la luz. Madre mía, cómo los pinta los gallegos. Hijo, no te pongo dirección porque no la sé. Resulta que la última familia gallega que vivió aquí se llevó los números para no tener que cambiar de domicilio. Tu madre que te quiere, yo. Posdata, te iba a mandar 100 pesetas, pero ya cerré el sobre. Chao, adiós. Qué bueno. Muchas gracias. Qué bueno. Buenas noches, Domingo de Nación. Gracias. Madre mía, Teo González. ¡Qué buen humorista y qué buenos chistes! O sea, estos chistes me los apunto y ahora para Navidad los contaré a mi familia porque son muy buenos. Pero bueno, ¿este hombre de dónde ha salido? O sea, no tengo ni idea quién es. Voy a buscarlo, a ver de dónde... Teo González. ¿Pero es mexicano o de dónde es? Teófilo González Muñoz, conocido artísticamente como Teo González o el comediante de la cola de caballo. Es de León, Guanajuato, y nació el 28 de octubre de 1960, y es un popular comediante mexicano. O sea, ¿cómo no? Entre Teo González y Franco Escamilla, el listón humorístico de México está muy alto, ¿eh? O sea, demasiado alto. Me he reído un montón, y si queréis que vuelva a hacer otra reacción a él, porque me ha salido recomendados un montón de vídeos que tiene, un montón de actuaciones, me lo decís y continuaré reaccionando a él. Y también a Franco Escamilla, que me lo pasé muy bien. Pues ya está, ya hemos terminado. ¡Os quiero! ¡Chao!